Me atan el nombre de Cristo. Pues ahora usted me atan el nombre de la policía. Les predico a todos los presos. ¿Cuál es el problema? El problema va a ser tú. Pero si no te gusta, dale. Me atan el nombre de Cristo. Que aparezcan las abogadas de Noteris. ¡Oli! Grabamos lo que pasó y lo subimos a YouTube. Y entonces en dos días había tenido como 100.000 visualizaciones. Una de ellas, estas dos señoritas. Chicas, esto lo tenéis que denunciar, o sea, la ley os ampara. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es, si tenemos una ley que nos ampara, utilizarla. A ver, cualquier ataque, ¿vale? Que vaya en contra de tu orientación sexual, tu identidad de género y tu expresión de género es denunciable. Es decir, tú tienes total libertad para ser quien eres. Lo que tenéis que hacer es... Llamarte a ti. Un momento. Ahora en Barcelona haces lo mismo que nosotras. La llamas y haces así. Y te desentiendes. Porque ya en Madrid en otro sitio. No, porque además tú cuentas... Ah, no, en Barcelona no, ¿eh? All Spain. Sí, ella dice... Y luego esto es de oficio automáticamente. Y vas a la administración. Yo no sé lo que es de oficio, ni lo que es de la administración y lo que es señoría. O sea, es que yo te hablo de amalgama y de compositores. O sea, ¿necesitas un dentista? Me llamas. ¿Necesitas una abogada? La llamas esta. Lo primero que tenéis que hacer es ponerlo en conocimiento de la autoridad, ¿vale? Poner el conocimiento de la autoridad. Pon una denuncia a la policía. Si os sentís mal, si os insultan, si os sentís agredidos, denunciad. Que nosotros estamos aquí para eso. Que nunca te quiten las ganas de luchar por el derecho a amar. No lo vais a encontrar ninguna ley que lo ponga, pero te lo digo yo y te tienes que fiar ahora de mí. Nadie te puede quitar eso. Oh, ¿este flash qué es? Un flash maravilloso. Cariño, ¿están nominados o no? Que sí, y no entiendo por qué no les dan de comer. ¿Por qué pasan hambre? Está muy rara. Tú no. Tú no. Tú. ¡Que no! Nos acabamos de dar cuenta de que yo llevo la parte de arriba de un pijama. ¡Oh, Malú! Cariño, nos preguntan que si Malú es un icono lésbico. No, bueno, a ver.